Hola, hoy te voy a hablar de los 5 pasos para manifestar más clientes en tu negocio de network marketing. Y quiero hacer una aclaración muy importante. Aunque vamos a hablar de pasos para manifestar más clientes, en realidad estos pasos aplican para cualquier sueño que tú tengas, para cualquier manifestación que tú quieras ver realizada en tu vida. Pudiera ser que tú quieras la casa de tus sueños, qué tal la pareja ideal, o qué tal un nuevo rango, o bajar de peso. En realidad, cualquier cosa que tú quieras manifestar pasa por estos 5 pasos. ¿Estás lista para el paso número 1? El primer paso es hacer una limpieza. ¿De qué vas a hacer esa limpieza? De cualquier creencia limitante o negativa que tú tengas con respecto a esa meta. Digamos que tú quieres una casa. Algunas creencias limitantes que tú puedes tener con respecto a tener una nueva casa pudieran ser: no me va a alcanzar para pagar una casa de ese precio. No, porque tal vez luego voy a tener problemas con el banco. Luego, no sé, es que va a ser muy difícil limpiar esa casa que yo quiero para mí, o está muy lejos, o mi familia se va a sentir incómoda de que yo tenga esta nueva casa. Cualquier cosa negativa con respecto a esa meta que tú quieres, es importante identificarla, ¿ok? Ahora, ¿cuáles pudieran ser esas creencias limitantes también con respecto a nuevos clientes, nuevos socios? Es difícil tener nuevos clientes, tener un nuevo cliente, uy no, me va a pedir reembolso, tener nuevos clientes, luego no voy a saber cómo controlarlos y cómo hacerles seguimientos. Es importante que tú detectes cuáles son esas creencias. Tal vez una de las creencias que yo tenía era que si yo ganaba más dinero que mi esposo, entonces íbamos a tener problemas como pareja. Es importante que tú detectes cuáles son esas creencias que tú tienes y hagas una limpieza. A veces simplemente con reconocer estas creencias limitantes e ir cada vez más profundo es lo que te va a ayudar, ¿ok? Y todo el tiempo hay que estar haciendo este ejercicio. No es que, ay, ya lo hice y ya estoy súper bien. No, si no estás manifestando tu sueño, tu deseo, entonces hay que ir otra vez a este punto, que es el punto número 1, ¿ok? ¿Lista para el punto número 2? El punto número 2 es que digas exactamente qué es lo que quieres. A veces no somos claras con el universo, con Dios, y anda así como que todo como que confundido, ¿no? Y le decimos, quiero más dinero, quiero más clientes. ¿Cuántos? ¿Para cuándo? ¿Y cómo? Exactamente, ¿qué es eso que tú quieres? ¿Sí? No podemos estar diciendo, yo quiero una casa diferente. No, tenemos que decir exactamente cómo queremos esa casa, en qué colonia la quieres, cuántas habitaciones, el espacio, cómo va a ser, tu recámara, todo, exactamente qué es lo que tú quieres. No puedes decir, ay, sí, yo quiero más dinero, ¿ok? Y de repente ya te encuentras un dólar y ya, ahí está. No, pero es que yo quería más dinero. Sí, pero no dijiste cuánto, ¿ok? Entonces es importante que tú decidas cuánto, qué es lo que quieres, porque si no lo decides, nada va a pasar, ¿sí? Como si tú dijeras, ay, estaría padre que yo fuera a ese viaje, pero no lo defines, no lo dices exactamente, no lo declaras, entonces nada va a ocurrir. Y parece como que un punto súper simple, pero ¿qué crees? Muchas veces no lo hacemos, ¿ok? Punto número 3. Te rodeas de cosas positivas con respecto a esa meta. Y hay un montón de técnicas y yo te voy a pasar algunas que me encantan. Me encanta la técnica de afirmaciones, declarar como si esa meta ya fuera mía, feliz y agradecida porque soy rango diamante, feliz y agradecida porque recibo cada mes $50,000 y lo recibo con emoción y es una bendición tener todo ese dinero de mis múltiples fuentes de ingreso. También me encantan las afirmaciones, me encanta también colocarlas en post-its, ponerlas aquí en mi computadora, en el espejo del baño, por todos lados. Como password también, pudiera ser que pusieras tu manifestación en tus passwords, en fin, donde tú quieras. Tal vez tú seas de tableros de visión, yo también soy de tableros de visión y estar viendo tu meta ahí todo el tiempo. Cualquier cosa que te recuerde esa meta que tú tienes y que te ayude, ¿qué crees? El secreto de esto es que disfrutes y traigas a tu realidad ese sentimiento de haber logrado esa meta, aún
cuando todavía no sea visible, pero sí está en el invisible. Entre más rápido tú traigas esa emoción, esa diversión de ya tener esa meta, entonces lo vas a manifestar más rápido, ¿ok? Entonces, este fue el punto número 3. El punto número 4 para manifestar todo lo que tú quieras es entrar en acción, ¿sí? Y muchas veces no seguimos el paso 1, ni el paso 2, ni el paso 3 y creemos que ya por estar en acción, ya vamos a ver manifestada la meta. Y es importante hacer el paso 1, 2 y 3 para que la manifestación se dé, ¿sí? Entonces es por eso que a veces decimos, pero es que yo no logro tener ese nuevo rango o esos clientes o todo ese dinero y yo estoy en acción y trabajo 18 horas al día, pero porque lo estás haciendo con un montón de esfuerzo y no estás siguiendo los pasos 1, 2 y 3. Acción enfocada, acción. ¿Qué vas a hacer para lograr esos clientes, para tener esa casa? Para tener esa casa, pues necesitas ir a visitar casas. Necesitas ir, vivir la experiencia, ¿sí? Tal vez sentarte en esos muebles que quieres comprar. ¿Por qué no? Incluso hasta rentar de repente el tipo de casa que tú quieres para ti, para tu familia, vivir ese lujo, irte de viaje, saber qué se siente vivir en esa otra ciudad, experimentar, ¿sí? Hacer esos videos para atraer esos clientes, hacer esas llamadas, tener tu propio método de operación diario. Toda esa acción que trae como resultado esa meta que tú quieres es en lo que hay que trabajar. O sea, no todo es ver tableros de visión y repetir afirmaciones, afirmaciones y trabajar en tus creencias. No, también hay que entrar en acción y la acción es el cuarto punto de la manifestación, ¿ok? Ahora vamos al punto número 5, que es el último, y es recibir con amor, celebrar. Oye, Sonia, es que yo quería 10 nuevos clientes y solamente me llegó uno. Ese solamente, ese sentimiento de no agradecer eso que te está llegando, uy, no, es increíble. O sea, es increíble cómo muchas veces trabajamos en el punto 1, 2, 3 y 4 y cuando comenzamos a recibir que llegan los primeros clientes, los primeros socios, entonces en lugar de ponernos súper felices, nos ponemos súper tristes porque no era la meta que teníamos. Y es como, hey, aquí te va un poquito, te dice Dios, te dice el universo, ahí te va un poquito de tu manifestación, acéptala, celebra y vamos a ver si te mandamos más. ¿Sí? Entonces tú cuando te llegue, yo manifesté $10,000, eso es lo que yo quería y me llegaron $1,000. Tú celebras esos $1,000. Los celebras porque los otros $9,000 o más está en camino. ¿Sí? Ese ya no es tu trabajo, la manifestación se da. Entonces, ¿qué pasa, Sonia, si yo seguí estos 5 pasos y no tengo la casa y no llegan los clientes y no llega el rango, no llegan los socios? Vuelves a empezar. ¿Cuáles son esas creencias? Yo aplico estos pasos desde que leí este libro. ¡Wow! O sea, es increíble. Yo tenía planes de no ir a 2 viajes este año porque yo decía, no, es que mi economía en este momento no me lo permite. Pero luego yo dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo realmente quiero esos viajes. Yo manifiesto esos viajes y seguí los pasos y ahora mismo estoy en el proceso de manifestar esos 2 viajes siguiendo estos 5 pasos. Entonces, yo te invito también a ti a que hagas esto. Tal vez estés pensando en adquirir, no sé, tal vez un nuevo producto, un programa de mentoring. Y si lo primero que pasa por tu mente es muy caro, no tengo tiempo, no tengo dinero, entonces sigue estos 5 pasos de la manifestación para que adquieras ese programa, hagas ese viaje, obtengas los clientes, los socios y cualquier cosa que tú quieras ver manifestada en tu vida. Comienza a aplicar estos tips y me cuentas. Con amor, nos vemos en el siguiente video.